Bueno amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal de Recetas de mi mamá. Buenos días amigos, buenos días a todos. Aquí ven una percha de plátanos. Sí. Quiero enseñarles esta recetita. A mí me cuesta un poquito hacerlo, pero tengo una experta aquí que le encanta hacer rellenitos, pero de aquellos así. Sí. Puras pelotas. Sí. Entonces vamos a preparar unos deliciosos rellenitos de frijol. Le llaman rellenitos porque se cose el plátano, luego se amasa y luego se rellenan con frijol adentro. El frijol lleva azúcar, ¿verdad? Azúcar en vez de sal. Lleva azúcar y canela. Se cocina el frijol con solo el frijol se cocina. No, con sal. Ah, con sal, pero poquito, ¿ah? O sea que se le echa sal y azúcar. No. Sí, las dos cosas. Ah. Pero ya cuando está se está sofriendo, ahí se le pone la canela, ¿va? La canela y el azúcar. Aceite. Ya. Ajá, entonces acá está ya el frijolito licuado. Está el frijol, aquí está la olla. Con ya los plátanos. Mire cuánto plátano vamos a cocinar. Están listos. Chicas, buenos días. Ahora amanecieron algo como buenos que días. Sin ánimo de nada. Hola. Sí, toda seria, se mira. Hasta reina. Hasta reina, sí, hasta reina. Seria. Reina se acaba de levantar. Ajá, caballero, ¿verdad? No. Se llegando temprano echando. Echando punta, ¿dice? Echando punta, echando al oficio. Sí, reina madrugó. Sí, siempre madruga, ella siempre viene temprano. Todos 3 docenas de plátano se van a preparar hoy. Y queremos que ustedes vean el paso de cómo preparar los rellenitos de plátano. Así es de que regresamos en un momentito. Así es. Bueno, amigo, continuamos aquí de nuevo con los rellenitos. Rellenitos. ¿Te vas ahí? No. Dale. Bueno, cocinaron ya los plátanos y ya ahorita los estamos sacando para comenzar a majarlos. Sí, o sea que ahorita ya solo los apachan. Ya, los majarlos. Apachan. Ya, ella sí me entiende. Ya solo los aplastan. Sí. ¿Y eso es que pasa de la llanta del carro. Solo se echan en una bolsa, se ponen atrás y se retrocede el carro y ya se apachan. Ahí estuvo. ¿Para qué tanta fuerza? ¿Para qué tanta fuerza? Bueno, allá tenemos ya una parte cocinada, aquí tenemos ya la otra parte. Y van a ver cuántos rellenitos nos van a salir de esto. Vamos a, el agüita de plátano, al enfriarse, la vamos a poner a las plantas. Sí, o sea, porque, que eso se le echa a las plantas. Sí, porque florea. Ajá. Ah, ese es secreto. ¿Cómo florea cuando uno le pone el agüita del plátano? ¿Oí? Pero hay que esperar a que enfríe o se le coloca más agua. Y entonces esa agüita se utiliza en las plantas. Sí, pero así caliente, ¿no? No, caliente mata las plantas. Mata las plantas, se mueren. Ay, Luisán, estos plátanos. La cabecita de mi Luis todavía no funciona. No, ya lo dije molestando. Todavía no funciona. Bueno, ahí está. Entonces ahora o sea, esta agüita la vamos solo a dejar, de solo el agua, esto lo vamos a dejar para mezclarlo, para ponérselo a las flores. Sí. Ahí está, entonces ya tenemos listo, acaba el otro resto, ahora vamos a comenzar a majarlo. Sí, así ahorita van a pacharlos, pacharlos. Así, ahorita, ahí lo van a aplastar, ¿no? Sí. Aplastar, vamos, ¿no? Vamos a utilizar un... ¿Qué vamos a utilizar? Un vaso. Vean cómo quedaron los plátanos. Y cómo huelen. Aquí ya solo hace falta ya de apacharlos, dijo mamá. Apacharlos, no sé cómo dijo. Pero la cosa es que me entiendan, va. Ya solo eso va a hacer falta, entonces va. Y después se le echa el frijol. Sí. Ahorita vamos a sacarlo. Ay, Dios mío. Pero, ¿ahorita qué? Ahorita... ¿Le echan canela también ahorita? No, esta ya no lleva nada. Ya no lleva nada. Solo los frijolitos y el... Solo los frijoles. Ya, ahorita sí, ya entendí. Ahí ya los están sacando ya el... De la... Del canasto. Platanito. Está Jonathan. Hola, amigos. Ahí está. Ahí vean cómo los se majan ahí. Y sí, quedó calidad. Eso es para hacer los rellenitos, ¿no? Sí, para los rellenitos. Es que Osiris es experta en hacer
rellenitos. Sí. ¿Usted lo sabía, mamá? Sí puedo, pero se me complica un poquito. Cambio, Siris es buena para hacer los rellenitos. Ay, y por eso hoy ella me vino a colaborar. Sí. Ella es quien va a ayudarnos a preparar los rellenitos. Ella es mi prima. Es prima sí, hermana. Es hija de... Es nieta del hermano de mi papá. Entonces somos primas hermanas. Sí. Ajá, ahí está. Ahí se ven cómo quedó. Ahora abajo. Ahí está. Vean cómo, va quedando la pasta. Pastita así, se hace. Así, así se continúa hasta terminar de majar todo esto. Ya después ahí, ¿qué es lo que le hacen? Ya hacer las bolitas y rellenarlas. Ah, después le echan el frijol en medio. Es como una masa. Ah, y ya. Luego ya se preparan los frijolitos y se rellenan. Este no lleva tantos ingredientes, ma. No, es poco. Pero son bastante ricos. Sí, son bien ricos. Ajá. Bueno, vamos a regresar cuando ya estemos armando las pelotitas. Así es. Bueno, amigos, continuamos aquí ya con la preparación de los rellenitos. Ya estamos amasando. Vean cómo el queda. Plátano. Primero lo machacan. Primero lo machacaron. Lo pasan por un colador. Y luego ya viene y se viene para acá para amasarlo bien y tener una masa bien Vean cómo suavecita. Queda. Como que si fuera masa sí, para tortear. Ahí está el resto. Ahí ya solo falta ese poco, va. Pues toda, ya está, pero es bastante, va. Es bastante. ¿Cuántos rellenitos salen ahí? Unos 20. 50, ¿eh? Como 50. Como 50 rellenitos. Sí, y de bonito tamaño. 50 rellenitos aproximadamente. Ajá. Y eso los vamos a ir a vender a los buses. A Jonathan vamos a mandar a vender allá cocales con Katy. Sí. Se va a ir a vender allá, rellenitos. Eso de vender en los buses es duro. Créanme, sí. Que eso es un trabajo muy duro porque ahí van arriesgando también a que, sí, a que no les compren. Hay veces de que no les compran no nada y pues... Y hay otras que se dan peores que André los asaltan. Hay unos que lo han asaltado. Vean, ahí ya está, ya solo falta. Ahorita solo hace falta hacer la bolita y echarle el frijol, va. Todavía falta que amasar. Falta bastante. Pero vamos a esperar un momentito porque está bastante calientito. Sí. Así es, vean cómo es lo que va. Así que volvemos dentro de un ratito. Bueno, amigos, continuamos aquí con los rellenitos de frijol. Y así van quedando. El frijol mira, queda como que es chocolate por el azúcar, mira. Sí, como frijol huele. Y luego acá se enrollan así, creo yo. ¿Cree usted? Mejor enséñenme. Mira cómo los hace, pues. Ahí está, ¿ven? Se les quita la puntita. Y ya luego solo se hace la bolita. Vean cómo van quedando. Aquí hay como... Ah, pero 15 se cada fila, ¿verdad? Sí. Se aquí hay las manos. Bien, ya hay como 50, ¿no? Ya hay bastante. 85 hoy. Mira. Salieron más. Hoy sí, ya le salió. Ahí sale mi mamá. Ahí está, entonces ya solo les hace falta, ¿qué? Les hace falta bastante. Que vean cómo los hace. Sí. No se miran tan difícil. Tan fácil de hacer los rellenitos. No se mira tan difícil, ¿eh? Digo yo. Ajá. Mira. Ya. Sí. Ya vio no es difícil. Estoy diciendo que es difícil. No, yo no he dicho que es difícil. Que yo no tengo práctica porque no hago mucho rellenito. Ellos porque hacen bastantes. Pero hay otra clase de rellenitos también, va, que le echan sí, otra los cosa. Los de manjar. Ajá. Manjar. Los de manjar son muy ricos. ¿Solo de frijol y de manjar hay? Sí. Solo esos dos. Si querés, hay de salsa. Ahora venden de chocolate. ¿Venden de chocolate? Sí. Venden de chocolate. Pero a mí se me hace que a mí los de chocolate no me gustan porque no soy mucho para el chocolate. Tal vez son ricos, hay que probarlos. Puede ser. Bueno, para el que le gusta el chocolate, sí. Esta agüita donde metemos la mano es el agüita donde se cose el plátano. Sí. Ajá, para no utilizar agua de... agua sin sabor. Sí. Sí, sí. Para que lleve el saborcito. El saborcito a plátano. ¿Se le va el sabor a la hora de hacerlo así? ¿Cómo se hacen los rellenitos, Blanca? No, no se le va el sabor. Sí. ¿No? ¿Ya? No. Lo que pasa es que esta agüita amarra. Amarra porque es como... Como tiene la lejía de tiene plátano. Tiene la lejía de plátano. Ah, ya ahorita sí, ya. Yo pensé que para que se le iba el sabor al, no, al plátano. No, porque es como que tuviera aceite, ¿verdad? Sí.
Mira, crema. Ya. Uh-huh. Ya no hay frijol ahorita, fueron a tres más. Yo puedo hacer los rellenitos. Mañana pongo una a mi venta. ¿Cuántos van a ser en total de rellenitos? Como 100 rellenitos, ¿verdad? Más, porque mire, 100. Hay bastante todavía. Aquí ya solo de terminar eso y se mete aquí a cocinar. Luego va. Se ponen a freír. A freír, a cocinar. Ajá, a freír. Al horno hay que meterlo. Vean, ya hay bastante. Les hace falta todavía, pero... Sí, pero ya poquito. Eso ya es poquito. Ajá. Media hora ya lo terminan. Cuando los estemos ya sofriendo, se los vamos a enseñar cómo se van al sartén. Así es. Para freír. Así es. Así que volvemos en un ratito. Amigos, continuamos aquí con los rellenitos. Ya con la fritura de los rellenitos. La fritura de los rellenitos. Ahí pueden ver cómo se ven. Vean esto acá. Estos ya ahí están friendo y estos ya salieron. Ahorita es de ponerle azúcar encima y estos rellenitos están riquísimos. Sí. ¿A quién no se le va a antojar uno de estos? A todos. Yo los voy a salir a vender. No, este los va a salir a vender Katy y Jonathan. Ya les tenemos trabajo. Sí. Ya las cacharon. Pero ve. Uh-huh. Estos ya van a salir, va. Sí, ya también. Cocos y plataninos. 3, 4, 5 son los que ya van a salir. Sí. ¿Y les hace falta qué? Son 100 rellenitos. 100 rellenitos. Son 100 rellenitos. Les hace falta bastante. Aquí hay como 30. Es 100. Como 30 de ahí. 7, 8, 9. Sí, como 25. Sí. Uh-huh. Sí, todavía les hace falta bastante. Pero ya después poco se va a ir terminando. Se van terminando de sofreír. Sí. Y ya regresamos cuando estemos degustando un rellenito. Así es. Para antojarlos. Sí. Pero para que ustedes los hagan en casa. Así es. Volvemos en un momento. Bueno, amigos, así quedaron los rellenitos. Acá están ya los rellenitos. Miren esto. Ah, están emocionadas las muchachas acá. Bien rico. Carrera. Agarren uno y limpio el plato. Bueno, amigas, muchas gracias por ver el proceso de los rellenitos y gracias a mi tía aquí por venir a apoyarme para prepararlos. Pero sí. Antes de retirarnos, despedir el video, tenemos una cumpleañera. Una cumpleañera. Hoy está cumpliendo 15 años, Michelita. 15 años de vida, de 15 primaveras que el Señor le ha concedido cumplir el día de hoy. Así la es. La saludamos y que el Señor le colme de muchas bendiciones. Así es. Y que sean muchos años. Que sean muchos años más. Que sean concedidos todos los deseos de su corazón. Así es. También tenemos el 12 de abril hoy. Miley Velasco. ¿No? Miley Velasco. Felicitaciones. Ella también está de cumpleaños. Bendiciones, Miley, que el Señor le dé muchos años más de vida. Y tengo otras dos cumpleañeras, pero es para otro día. Así es de que vamos a sí. Cantarles. Van a cantar. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Por eso tengo un gran equipo. Y el que no cante, no le doy rellenito. Ah, va, pues. Man, pues ya. El que cante bien y con ganas, se va. Le da dos. Van 3, 2, 1, let's go. Vamos. Canten pues. Ya. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Elvita. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Michelita! Y también para Yari Zapeta, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Que el Señor les bendiga y les colme de bendiciones. Hasta aquí nomás dejamos este video. Así es. Y porque nosotros vamos a festejar con rellenitos. Así es. No, no nos mandaron pastel, pero sí rellenitos. No nos mandaron ¿sí? pastel, pero rellenitos. Así es. Azuquitar. Hola, amigo, así. Azúcar, dijo. ¿Quién dijo azúcar? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.